la batucada que nos acompaña nos va a llenar la vecinal de alegría, de movimiento. Y bueno, decidimos entre los dos preparar un evento lindo que se viene el día sábado 15, a partir de las 7 de la tarde. Vamos a tener acá a Romina, que está a cargo, les va a explicar bien cómo viene el tema de ellos, de la batucada. Y de parte nuestra vamos a tener, como siempre, servicio de buffet a cargo de los dos, porque ellos van a preparar cosas ricas también. El fin es a beneficio de los dos. Ellos con sus elementos, ella te va a explicar, nosotros también para beneficio de mejoras de la vecinal. Hay muchas cosas por hacer, entonces, bueno, esperamos que vengan, que nos acompañen. Vamos a tener, como siempre, artesanos, se están anotando de a poquito, de toda la zona. Vamos a tener lindos grupos que Romina te va a nombrar, en grupos musicales. Obviamente con la batucada de ellos, que nos va a alegrar la noche. Esperemos tener una noche hermosa. No, la vamos a suspender si llueve. Que quede aclarado, si llueve se suspende, porque lo vamos a hacer adentro de la cancha chica, que le llamamos nosotros, y vamos a preparar todo lindo, pero si llueve no, ya se anula. Betty, estamos hablando entonces el sábado 15 de febrero, gran feria aquí en la vecinal, como mencionabas recién, a beneficio tanto del grupo de la batucada, que va a obtener beneficios para conseguir y seguir sumando instrumentos, y también beneficio para la vecinal, que nos comentaba fuera de micrófono, tienen pensada ya una obra a realizar. Estamos en tratativa de hacer una avenida que cubre la salida del gimnasio. Están practicando acá muy bien los chicos Solimano boxeo, y para llegar hasta los sanitarios tenemos graves problemas. Entonces, quiero agradecer a la Municipalidad de San Carlos Centro, a nuestro intendente, que colaboró con la totalidad del material, y nosotros estamos recaudando para la mano de obra, que en sí todo lleva su costo, o sea, estamos en tratativa de eso. Y después, obviamente, el predio es grandísimo y hay que seguir con las mejoras. Importante entonces realizar este tipo de beneficios y que la gente se asume y acompañe. Sí, esperamos. La gente siempre nos respondió bien. Es la alegría que vamos a tener esta vez con estos chicos con la batucada. Ayer me decía un antiguo presidente, hace tantos años que se hizo carnaval en la vecinal. Habían cortado la calle y demás, pero es como la alegría, como que vuelve a renacer y están todos contentos. Bueno, Romina, muy buenos días. Queremos consultarte cómo vienen los preparativos y los ensayos con esta batucada. Muy buenos días. Nosotros contamos con el espacio físico de la vecinal, que nos brinda la oportunidad de poder venir a tocar acá. Somos un grupo de 22 personas que hacemos percusión, también tenemos nuestras bailarinas, y la vecinal tuvo la predisposición de darnos el espacio físico para poder trabajar y no tener denuncias de vecinos y estar molestando a los demás. Este proyecto de hacer una peña surge a partir de que nosotros le manifestamos que íbamos a empezar a hacer beneficios para poder obtener nuestros propios instrumentos, porque nosotros somos una batucada independiente, o sea, no somos de ninguna municipalidad, nadie nos está apoyando económicamente en esto. Entonces, ahí es donde la vecinal nos presta el espacio físico y decidimos hacer una peña en conjunto para que este hermoso espacio físico pueda crecer y también la batucada poder comprar sus propios instrumentos, lo cual, cuando logremos comprar los instrumentos, trabajaremos con talleres gratuitos todo el año en este espacio físico, por supuesto, la vecinal, que serán dados a todas las edades. También vamos a trabajar con talleres de baile de samba brasilera para que las chicas y chicos que se animan a bailar aprendan a bailar todo el año y después la época de carnaval, si quieren, pueden sumarse a los cursos. Queríamos preguntarte más detalles acerca del evento del 15. Sabemos que va a haber variedad de grupos musicales también. Sí, gracias a Dios nos están apoyando todos los artistas sancarlinos a este evento para poder crecer, ¿no?
crecer la vecinal y crecer la Batucana, Saindí. Va a estar el grupo Rom haciendo acústicos, Diego Martínez con su guitarra, Francisco Candiotti, los chicos del grupo No Hay Nada, que hacen rock and roll, y va a estar Robles, Padre e Hijos, que también hacen folclore. Una gran propuesta, no solamente con feria de artesanos, sino también con una gran variedad de música, realmente pensado para toda la familia. Exactamente, va a haber también concursos de disfraces, lo cual se va a premiar el mejor disfraz, así que papis y chicos pueden venir disfrazados. También va a estar el show de la batucada y va a haber sorteos toda la noche, se van a vender bonitos a muy, muy bajo precio, también para ir sumando, y a partir de eso se van a hacer los sorteos. Entonces, abierto también la posibilidad a quienes se quieran sumar a que se sumen a este grupo de la batucada, que va a continuar trabajando todo el año. Exactamente, una vez que logremos tener más instrumentos, esa es la idea, de que todos puedan sumarse, sean parte o no de esta batucada, que todos tengan la oportunidad de crecer, quizás que no tuvieron oportunidad de hacerlo antes, las bailarinas también. Bueno, Betty, queríamos también resaltar que este evento no solamente tiene un carácter institucional para acompañar y colaborar con la vecinal y con la creación y funcionamiento de la batucada, sino que también va a tener una arista solidaria y tiene que ver con la entrada a este evento. Exactamente. Como tenemos costumbre, no vamos a cobrar entrada, porque me encanta que pueda participar toda la gente que quiera venir. Es bienvenida, y decidimos en conjunto que traigan un alimento no perecedero. El destino va a ser el Merendero del Sur, por un lado, va a ser por mitad, y la Escuela 2040, la Escuela Especial 2040. Es una manera, como tiene que ser, el estatuto lo dice, la vecinal debe brindarse, debe ayudar, y eso se debe cumplir, así que bueno, los esperamos, rezamos para que sea una noche hermosa, porque eso es fundamental. Si el tiempo nos acompaña, vamos a tener una alegría enorme de recibirlos. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Gracias. Los artistas, calculamos que van a estar dando sus shows después de las 21:30.